Este evento trata sobre suelo. Queremos enfocarnos más en el tema del suelo, en la mantención del suelo y ver de tener un suelo sustentable, no solamente de aquí a un año, sino tenerlo sustentable de aquí a un buen tiempo. Cosa que nuestras generaciones pueden aprovechar este suelo y no encontrarse con un suelo degradable. Por eso es que hemos invitado a expertos en la materia, nos han ido dando pauta de tal manera de tener un suelo sustentable en el tiempo y que de esa manera sirva para nuestras generaciones y ellos puedan seguir cultivando y haciendo rentabilidad con el suelo y no degradándolo. Se habló mucho de lo que es la parte de la fertilización, de la parte de fertilidad del suelo, de la nutrición de los cultivos, que es un tema muy importante en lo que es el departamento, debido a que se están perdiendo esta fertilidad debido al desconocimiento de las técnicas de manejo que nosotros tenemos, a que no se hacen enmiendas, a que no se corrige la parte química del suelo y que se descuida muchas veces la parte física de los suelos. Hay vida dentro de él y nosotros estamos produciendo alimentos para nosotros tener una buena calidad de vida. Técnicas que nosotros manejamos en el centro de investigación es tratar de recomendar a los agricultores que no le tengan miedo a lo que es el muestreo de suelo. Hacer un análisis periódico nos va a dar un historial de nuestros suelos para tener precisamente un manejo de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Tratar de hacerlo en los mismos puntos, todo georreferenciado. Si bien es un poco costoso, es muy trabajoso, hay técnicas que hoy en día están muy al alcance. Por ejemplo, el CIA tiene esa capacidad de poder asistir a los productores. El CIA está precisamente abierto a todas estas técnicas. Y yo creo que todos los agrónomos estamos a disposición de aprender, de conocer estas nuevas técnicas de manejo de cultivo y de la nutrición del suelo, ¿no? Principales conclusiones es que si no logramos aunar el esfuerzo entre la necesidad de los productores y del campo boliviano con la investigación en las universidades, es imposible crecer. No podemos seguir copiando tecnologías porque el suelo y el ambiente es diferente a otros lugares y esas tecnologías copiadas no se adaptan y necesitamos hacer una simbiosis entre la universidad y el campo. Lograr que con acuerdos entre los productores, las asociaciones y otras entidades con la universidad y poder el productor que plantee sus necesidades y la universidad que pueda realizar en todo nivel una investigación científica y así poder avanzar y poder mejorar los suelos, el manejo y la productividad.